Hoy tendremos la conferencia número 314 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Una vez más viene muy cargada, pero una vez más hay contenidos que realmente no pueden dejarnos indiferentes absolutamente para nada, y algunos de los cuales van a marcar cómo pronto va a haber grandes cambios en esta sociedad. Estamos acostumbrados a empezar con esa parte que nos gusta tanto, que tiene que ver con la creación de Dios. Y suelen ser bastante curiosos, alegres, incluso los vídeos que mostramos. Pero esta vez es algo un poco más triste, la verdad. El emotivo reencuentro entre una chimpancé moribunda y un viejo amigo. Dice que es una historia de más de 40 años. El profesor Jan Van Hoff conocía al animal llamado mama desde 1972. Mama tenía 59 años y vivía en el Royal Burger Zoo, ubicado en Holanda. No comía ni tampoco tomaba agua hasta que llegó un viejo amigo y cambió el panorama. La chimpancé sufría de una enfermedad terminal y estaba acurrucada en el piso. Sin embargo, no pudo contener la felicidad y energía al darse cuenta de quién había ido a visitarla. Mama sonrió instantáneamente y gritó de alegría mientras extendía su mano para acariciar la cabeza de Van Hoff. El animal falleció una semana después de darle a su amigo una sincera despedida. Y vais a ver estos momentos que son emotivos y que no pongo aquí para que empecemos a llorar todos y cuesta aguantarse la verdad, pero sí para demostrarnos cómo puede haber un cariño especial entre animales y personas también aún después de la entrada del pez. Una escena muy emotiva, pero que una vez más nos enseña cómo puede haber amor también de animales a seres humanos y humanos hacia animales, pero un amor limpio, sincero, un amor como el que volverá a ver después que todo haya terminado y volvamos a vivir la recreación por parte de Dios de todo nuestro planeta, donde volverá a ver animales, donde volveremos a estar con ellos como si jamás hubiese habido pecado, en el cual, ¿para qué servirá? Pues para poder gozar de ellos, porque Dios lo hizo para eso para estar en una buena comunión también con el ser humano. En fin, nos queda poco para ver el fin de este mundo, pero nos quedarán mil años más para poder presenciar ese momento impresionante que va a ser también la recreación del planeta Tierra. Pero qué bonito cuando todo vuelva en armonía como siempre debería haber sido si no hubiese sido por el propio Satanás. En fin, vamos ahora a adentrarnos en un tema de arqueología que sigue sorprendiendo. Encuentran geoglifos antiguos cerca de la macabra montaña de los Muertos de Rusia, un lugar donde unos, eh, unos excursionistas eh, bueno desaparecieron del lugar, eh, fueron hallados muertos en distintos lugares eh, de modos violentos, etcétera. Pero es curioso porque en ese mismo lugar el investigador que descubrió estos gigantescos dibujos en el suelo de la taiga rusa afirma que pertenecen al periodo del neolítico, con lo cual algunos eh, empiezan a hablar que se tiene que ver con las líneas de Nazca también en Perú. En fin, eh, una sería una coincidencia que tanto en un lugar como en otro extremo del, del planeta hiciesen cosas parecidas. Esos personajes conocidos como los antediluvianos, pues bien da que pensar y mucho. Desde luego aún hay muchas cosas que siguen apareciendo y que desmontan cualquier cosa que pueda ser conocida como una teoría de la evolución. Y esto también no deja de sorprender, especialmente para las personas que quieren rechazar que el pueblo judío tuvo que ver con Jerusalén. Israel descubre parte del muro de los lamentos oculto desde hace 1700 años. Se trata de un teatro que probablemente nunca se utilizó debido a que las escaleras no están completas y que fue abandonado posiblemente debido a la revuelta judía contra el imperio romano. Lo curioso de todo esto es que no esperaban encontrar tanta cosa como han encontrado y esto ha llevado a planteamientos una vez más a personas que niegan que ellos estuvieran allí eh, por generaciones, que hubiese templo judío en ese lugar y todo apunta a que esto sí. Perteneció precisamente porque se ha hallado allí, en el monte del templo conocido por unos y en la explanada de las mezquitas conocido por otros. Y en ese lugar, pues precisamente lo que ahora se indica es, hay pruebas, siguen habiendo evidencias de que estuvieron allí. En fin, vamos a ver el vídeo donde se nos muestra todo esto. Lo que es relato bíblico, evidentemente, es cierto. Para muchos no les gustaría que fuera así, pero es una realidad y la arqueología solo va a ir destapando hechos que acontecieron y que evidentemente ya estaban registrados allí. En fin, que como siempre se quieren desprestigiar las cuestiones bíblicas tantísimas veces y resulta que la arqueología sigue dando evidencias que la Biblia tenía razón. Y ahora vamos a adentrarnos ya en partes duras, duras realmente, con bastantes matices, eso sí. Empezamos por Europa. Primero, Grecia. Choques en Grecia entre policía y anarquistas. En Atenas, la capital griega, se han registrado choques entre las fuerzas del orden y anarquistas que salieron a las calles para mostrar su rechazo a la violencia policial. Bueno, esto en Grecia. Miremos qué ha pasado en Austria. Los conservadores ganan las elecciones en Austria con poco margen sobre la ultraderecha. Y aquí tenéis el líder democristiano, Sebastián Kurz puede convertirse en el líder europeo más joven con solo 31 años si pacta con los radicales y todo apunta a que va a ser así. Bueno, pues algo está sucediendo en Europa, hay un giro hacia las derechas más de derechas que realmente da que pensar. ¿Sabéis quiénes son los que pueden llevar a implementar la moral, no? La profecía dice que a través de la moral va a haber también un cierto tipo de unión religiosa. Pero claro, hace falta que los gobiernos también apoyen eso. Eso que en definitiva apoya sobre todo el Vaticano. Y precisamente ahora se está haciendo un vuelco en Europa hacia estos sectores tan de derechas. Mirad porque van sucediendo más cosas. En Dinamarca y Reino Unido sucede esto. Un ataque con cuchillo en Reino Unido, pero en Dinamarca un tiroteo. Se desconocen los motivos. Pero esto cada vez está siendo más frecuente. Y en Malta asesinan con un coche bomba a una periodista que investigó los conocidos como Papeles de Malta. Y esta señora había sido amenazada ya de muerte. Dicen que el, el primer ministro maltés, Joseph Muscat, ha, al ha aludido a un posible atentado contra la libertad de expresión. Y el atentado fue realmente así: amenazada de muerte hasta que al final su coche salta por los aires. ¿Y por qué? Pues porque ella decía que Malta se había convertido en un paraíso fiscal. Pues ya veis, le ha costado la vida. Una vez más, qué curioso, porque cuando hay periodistas que empiezan a profundizar, a decir cosas que son preocupantes como mínimo, tantos de ellos terminan mal. Pasa en México, pero también pasa, en este caso en Malta, y en cuantos otros lugares más. Se dice también lo mismo de Rusia y de tantos otros lugares. Y bueno, luego hablaremos también de un lugar muy cercano a nosotros, donde también se quiere manipular a, a las personas que hacen de reporteros y demás, los medios de comunicación. En fin, que esto no termina nunca. Y siempre por detrás graves problemas que no se quieren mostrar, por supuesto. Apartado para Alemania, varios heridos en un ataque con cuchillo allí en la ciudad alemana de Múnich. Y resulta que el agresor, que se había dado la fuga en bicicleta, fue detenido horas después, pero aún se desconocen los motivos que llevaron a esa agresión. ¿Qué está pasando? De repente alguien se levanta y empieza a hacer daño a los demás. Incomprensiblemente, no hay explicación. ¿A qué se debe esta ola de estas cosas que generan terror? pero que a su vez no están considerados como actos de terrorismo porque no tienen que ver con islamistas. Algo está pasando en las mentes de las personas. Alguien se está poniendo dentro de las personas, quizás, ¿no? Bueno, pues ya veremos más casos aún. Ahora en Suiza, adolescente hiere con un hacha a varias personas. Bueno, también es incomprensible. No se sabe el por qué. ¿Motivación terrorista? Dicen que no. No sorprende que cada vez estamos presentando más casos en que esto es algo que se está haciendo común. Una vez más hemos de decir, el Espíritu Santo se está retirando de la tierra, las personas no quieren saber de las cosas de Dios, de la verdad. Y en consecuencia qué va sucediendo? Pues que alguien domina más a las personas y las personas si además se han puesto a hacer cosas que no tocan, que tienen que ver con el espiritismo y quizás ni lo saben tantas veces terminan con tema de posesión. Y esas posesiones, muchas veces, no terminan haciendo nada de pacífico a los demás. Bueno, hay cosas que la ciencia no va a explicar nunca, pero los que estamos en el mundo religioso sabemos de sobras que es así. Y esto no lo va a parar nadie, porque ya de mal en peor. Apartado para España. El Gobierno no ve necesario cambiar las exenciones fiscales a la Iglesia tras el fallo de la Unión Europea. Bueno, sentencian que las exenciones fiscales a la Iglesia pueden ser ayudas prohibidas y el Gobierno dice que, bueno, que, que no y hay que seguir aportándoles. Pero cuidado porque eso también va para otras denominaciones religiosas. que hacen? Aprovecharse de dinero del Gobierno, del Estado, cuando toda denominación religiosa no debería tener nada que ver en recibir dinero del Estado. Deberían hacerlo todo por sus propios medios, sus propios feligreses apoyando las cosas. Pero, en fin, a algunos les va muy bien que sea así. Y no solo hablo del catolicismo, que son los que tienen el peso mayoritario en esta cuestión, pero también de otras denominaciones que hacen tratos con el gobierno y se dicen cristianos. Y así, ¿qué hacen? Pues venderse. No decir lo que deben decir por miedo a que se les corte el grifo, el grifo económico me refiero, y algunas cosas más. Lamentable, pero esto es España y esto es lo que sucede en otros lugares también. Muy triste. ¿Y qué sucede? A su vez, que los feligreses cada vez son de menos colaboración, de menos compromiso, confiando en que, bueno, ya alguien lo hace por nosotros. Y eso jamás debe ser así. Hablando ahora sobre Cataluña, ya sabéis que es la noticia de la semana continuamente, al menos donde nosotros vivimos por fuerza. Y un leve repaso a algunas noticias que algunas personas no recuerdan y vale la pena mostrarlo. Puigdemont, el presidente de la Generalitat de Cataluña, dice ante los masones que Cataluña comparte sus principios de tolerancia, diálogo constructivo y respeto. Y bien, esto funciona así muchísimas veces, es verdad. Pero esta noticia no es de ahora, es del marzo, de marzo de este año, y fue un encuentro entre logia española, logia catalana también, y donde se hacía todo ese reconocimiento y premios también honoríficos a, a las logias de Canarias con algunos de sus personajes. Evidentemente ya sabemos la historia de la masonería, nosotros hemos hablado muchísimo sobre ello. Y hemos tratado de a qué se dedican y, y a qué parece que no se dediquen también. ¿Ser masón significa que una persona es mala de por sí? Evidentemente no. Hay personas buenas y malas en todas partes, incluso dentro del ámbito religioso, ¿verdad? Pero es cierto que hay una corriente detrás de creencias que evidentemente no llevan a lo más espiritual por parte divina, precisamente, aunque ellos pueden hablar de esto. Pero eso sí hacen gala de, de todo este diálogo, de esta tolerancia, etcétera, etcétera, que muchas veces es verdad, muchísimas veces, pero que también a veces lo que no muestran es cómo hacen intervención en el mundo político para girar las cosas hacia un cierto cauce. Y eso pasa en Cataluña, pasa en España, pasa en Francia, pasa en Italia, pasa en donde haya masonería por todos lados y además de masonería. Suele haber también alguien plenamente vinculado y que muchos de ellos incluso ni lo saben. Y luego vamos a verlos, en un rato, precisamente. Mientras sucedió algo, ya sabéis que hubo una manifestación masiva en Cataluña pidiendo el tema de la independencia o también de hartos de todo lo que estaba pasando. Y resulta que se hizo otra contramanifestación el 8 de octubre y esta, pues bueno, no fue tan pacífica. Por parte de muchos sí, pero por parte de bastantes otros parece ser que no. Y las evidencias de las imágenes hablaban por sí mismas. También todas las redacciones hacían, bueno, no todas porque había mucha manipulación, ya lo sabéis, pero algunas de ellas sí hablaban de los enfrentamientos que hubo, roturas de mobiliario, ur mobiliario urbano, agresiones en las personas que, bueno, ya lo veis, iban con banderas tanto... Señeras catalanas como españolas, diciendo, pidiendo la unidad de España, que Cataluña no se fragmentara. Pero eso sí, los periodistas de la televisión de Cataluña, por poner un ejemplo, no lo pasaron muy bien siempre. Aquí tenéis precisamente a una periodista en unos momentos que estaba haciendo el directo y que le decían de todo menos guapa. Y otros también incluso recibieron. La policía también fue increpada, la policía autonómica de Cataluña y tantas cosas más y a un periodista también eh, un fotógrafo le dieron a base de bien aquí veis su cabeza también en fin que empieza a ser preocupante cómo hay personas que no solo no se conforman con que otro piense diferente sino que intentan que se aplaste al otro y sí o sí se haga su voluntad bueno esto es lo que siempre ha pasado a través de la historia pero en algunos lugares, por desgracia, se sigue manteniendo y todo eso de diálogo y demás, pues como que no, hay que imponer. En esa situación, ¿qué sucedió? Pues Puigdemont firma la Declaración de Independencia, pero la deja en suspenso. Y claro, esto sorprendió a muchos, porque dicen que todo esto servía para abrir una vez más el diálogo con España, a ver si era posible arreglar las cosas pacíficamente. Y bueno, esta es la reacción. Por un momento, muchos muy felices, y al cabo de nada, cuando lo suspende, pues, oh, oh. Bueno, la situación no ha terminado aquí. Ha habido declaraciones también por parte de Europa, como en este caso Juncker, que dice que si Cataluña se independizara, otras regiones harían lo mismo. Y atención a esto, porque esto es lo que va a terminar pasando. Mostramos precisamente. La cita de Ellen White, donde hablaba de lo que había ocurrido en Europa y de lo que terminaría ocurriendo del todo, y era la fragmentación de Europa. ¿Se lo inventó la profetisa Ellen White? No, no se lo inventó, ella lo vio, evidentemente Dios se lo mostró, pero ¿por qué? Porque iba en consonancia con lo que se le había mostrado a Daniel en el capítulo 2. Daniel bíblico estoy hablando, ¿sí? Bueno, la profecía era clara. En los días de esos reyes, al final, cuando se estuviese intentando unir Europa bien, era imposible porque el barro y el hierro no se mezclan de ningún modo. Aguantan un momento, parece que encajan bien, pero ¡pum!, se vuelve a fragmentar. Y esa era la profecía en el último tiempo antes del retorno de Cristo, porque la profecía señala justo cuando la roca, que es Cristo, es la segunda venida, va a impactar en los días de estos reyes, en esa situación europea. Señalaba que esto acontecería. Por tanto, estamos viviendo momentos proféticos y por desgracia esto no lo vais a oír nunca en televisión. No os lo van a comentar los periodistas que esto es el fin, que Cristo vuelve muy pronto. Estas señales son clarísimas para los que hemos seguido la profecía desde hace tantísimos años. Por desgracia, otros lo interpretan de otros modos tan distintos que no se enteran de lo que está pasando. Pero esta es la situación. Ellos saben que si hay una independencia de Cataluña, otros harán lo mismo. La primera ficha del dominó irá impactando sobre otra y otra y otra. Irán cayendo uno tras otra. Y eso va a acontecer. Y es inevitable, es profecía. Tardará más, tardará menos, pero va a pasar. Y ya estamos viendo los indicios. Fijaos también cómo el primer ministro belga cree en la mediación internacional en Cataluña solo si falla el diálogo. Pero mira también qué frase llega a decir. Porque hasta ahora dicen que ellos no van a intervenir se ha levantado el, el primer ministro belga, también el de Luxemburgo, diciendo que esto no puede ser, que Europa debería hacer algo, mientras los otros oficialmente dicen que no. Pero fijaos que dice también, para el político liberal, la crisis en Cataluña pone a prueba a Europa. Sí, esta es la cuestión. No, creéis, no creáis que estamos hablando tanto de Cataluña porque somos los que estamos aquí y ya está. No. Es porque esto tiene una trascendencia que sabemos desde hace años que pasaría y lo hemos venido diciendo hace muchos años por profecía y por informaciones. Y ahora estamos viendo la cuestión. Y eso iba a afectar a Europa de lleno. Y así está siendo. Bueno, otros seguirán pensando que son tonterías. Pues que lo piensen. Pero ahí las evidencias y lo que hemos venido mostrando durante tantísimos años. Es una crisis institucional y política en un país que pone en juego cuestiones fundamentales, la expresión de un voto, opiniones, el uso de la fuerza indicado. Claro, esto es lo que se propone por parte de España mayoritariamente en el gobierno y por parte catalana es otra cuestión. Por tanto, hay ese choque. Y todo esto que conlleva, pues poner a prueba a Europa, porque ellos saben que en el momento en que Europa se vaya, ¿cuántos más irán detrás? La cosa se complicó más aún. Fueron a prisión estas dos personas, que son dos líderes de entidades soberanistas catalanas, los que movían las manifestaciones, y que algunos dicen que no son presos políticos, que no, no están presos por sus ideas, sino por lo que han hecho, y otros dicen, ¿cómo va a ser que no son presos políticos cuando se los detiene por sus conceptos? Y dicen, no, si las manifestaciones han sido pacíficas siempre y aún instan a ello con lo cual una vez más las cosas se ven muy distintas de un lado al otro y por desgracia como se explican tan mal tantas veces algunos expresamente pues provocan tendencias bastante deplorables. Pero ahí está la cuestión, han sido llevados incluso fuera de Cataluña, en cárceles fuera de aquí y todo esto ha provocado que la gente volviese a salir a la calle pidiendo que fueran liberados cuesta entender que por estos conceptos aún puede haber gente que vaya a la cárcel en estos tiempos, ¿no? Pero está pasando. Está pasando y algunos, claro, esto lo recuerda hace muchos años cuando había un general muy famoso en este país, en España. Pero claro, ya sabéis como siempre cuando se habla de esto saltan chispas y te dicen de todo, muchos menos guapo, pero es la realidad, es lo que hay. Antes os decía, tema de masonería, pero alguien más que está por allí pululando el abad de Montserrat pide una solución a la crisis catalana sin humillaciones. Es curioso porque es lo mismo que están diciendo los políticos catalanes ahora cuando se ha ofrecido, dicen, a, al señor Puigdemont a ir al Senado esta misma semana para presentar sus argumentos. Aunque hoy mismo estaban diciendo que se lo están poniendo tan difícil como para que al final no pueda asistir. En fin, que siempre estamos con lo mismo. Pero fijaos cómo vuelve a salir el abad de Montserrat. Y esta vez, qué dice, pues dar pasos y dialogar es importante, claro, pero para eso hay que ceder por ambas partes y reclamar, buscar lo mejor para la mayoría, dejando de lado sentimientos. Pues es interesante todo el artículo, Os recomiendo que lo veáis detenidamente porque veréis la posición de la Iglesia en todo esto. Y desde luego es algo a tener en cuenta y muy en cuenta, porque son los que en definitiva están moviendo todo y muchos no lo saben. Es interesante también ver la, la posición tanto de la Iglesia catalana como de la Iglesia española al respecto. Y, por desgracia, todo esto se cuenta poco. En fin, yo os lo voy pasando para que lo veáis detenidamente. Pero es cierto, como aquí aparece y ya mostramos, como tanto Rajoy como Puigdemont o bien Junqueras, el segundo de abordo de la Generalitat de Cataluña, todos han tenido sus encuentros precisamente con Clero. Y esto evidentemente indica algo, ¿verdad? Bueno, pues mientras esta situación sigue así, Rajoy anuncia el cese del gobierno de Cataluña, recorta funciones al parlamento y convocará elecciones, el famoso artículo 155 que parece ser que quieren implementar, pero muy en serio. Unos dicen que no hay derecho, constitucionalistas dicen, no puede ser que se haga esto porque no estaba hecha esta ley para lo que está pasando en Cataluña sino para otros motivos, pero claro, por el otro lado no lo ven así. En consecuencia, más tensión. Y ahora se dice, este fin de semana, quizás antes, ya habrá una declaración de independencia unilateral por parte de Cataluña. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que esto está llegando ya a su clímax. Y desde luego empiezan a caer las fichas de dominó. Hablando de independencias, y de esas manifestaciones a favor de independencias, esto es Valencia, lo que estáis viendo aquí. No es Cataluña, es la zona de Levante. Brutales agresiones de ultranacionalistas durante una marcha independentista en Valencia. Hacían su marcha el día 9 de octubre y diciendo bajo el lema: La independencia es el único camino. ¿Y qué aconteció? Pues que volvieron a salir personas de este ámbito tan ultraderechista. Que no les gusta oír hablar de independencias y como son de dialogar poco pero de repartir mucho ya os podéis llegar a imaginar qué sucedió tristemente una vez más. Si queréis mirad el vídeo. Ya habéis visto, esto no es Cataluña, es Valencia, pero eh, el resultado venía a ser el mismo en la calle, tristemente. En fin, que no puede haber libertad de expresión, ya lo veis. Si alguien se expresa de un modo contrario a lo que algunos quieren, pues eh, les toca recibir. Y ante esta situación se extrañan algunos que hayan sentidos de independentismo. En fin, todo se va cultivando con el tiempo y al final sale lo que sale. ¿Todo esto para qué va a servir? Está más que claro. Europa se va a fragmentar. Es el hecho y va a suceder. Si os habéis fijado, en el último vídeo al final estaba poniendo que no estaban deteniendo a los que estaban atacando a los demás. Parece ser que después sí fueron cogiendo alguno, pero in situ no se muestra. Lamentable, porque todo esto parece dar carta blanca que se siga actuando así. Bueno, pues esto no es lo último. Concentraciones a favor y en contra de los reyes y hasta un referéndum a las puertas de los Princesa de Asturias 2017. Esos premios que se entregaron también hace muy poco. Y también en ese lugar sucede esto. Bueno, pues... Algo se está moviendo y mucho. Y no solo es cuestión ya de España en general, la profecía dice más no se unirán y mirad lo que ha sucedido también en Italia. Lombardía y Véneto votan este domingo en referéndum para reclamar una mayor autonomía y salió mayoritariamente que sí, que la pedían. Eh, claro, esto no tiene que ver con independencia, pero es curioso porque... En las entrevistas que se mostraban por televisión se veía como los líderes estaban hablando precisamente continuamente de referencias con Cataluña. Aunque esto no iba de independencia, pero así se empezaba pidiendo más autonomía porque ellos dan mucho y reciben poco y ya eh, contaba alguno de ellos que esos lugares cuentan con una historia propia de 1100 años, mientras que Italia era un país joven de unos 150. Esto mucha gente no lo sabe la historia. Creen que los países ya están formados así desde hace milenios. No, no es así. Europa nunca ha sido así. Y es lógico que cuando se hace esa amalgama, se junta todo y se le da un poco de celo y una grapa para que se aguante, pues resulta que no puede ser, porque al final va estallando. Y al fin de los días, evidentemente, eso pasaría de un modo tremendo. Y está siendo así. Esta cuestión cómo terminará lo veremos porque el partido ultraderechista de la Liga del Norte también quieren ya lo han hablado hace mucho tiempo, querían la independencia de Italia. ¿Creéis que solo era cuestión de Cataluña? No, y hay muchos otros lugares así. Y evidentemente las situaciones harán que vayan increciendo, lógicamente. Bueno, pues ¿qué más sucede? Un millonario eurófobo y anti-inmigración triunfa en las presidenciales de República Checa. Este señor, dice que se llama Babis, promete luchar contra la corrupción de la que acusa la política tradicional, rechaza el euro, que es la moneda de la Unión Europea, las cuotas de refugiados decididas por la Unión Europea y se presenta como un antisistema. Por todo ello, el triunfo de Babis podría anclar a la República Checa aún más en el discurso crítico con la Unión Europea sobre todo en materia migratoria que mantienen los gobiernos de Polonia, Eslovaquia y Hungría, y ahondar una brecha entre dos Europas, o sea, esas de las dos velocidades que hablan. En estas elecciones ha destacado el avance del Partido Xenófobo Libertad y Democracia Directa, SPD, cuarta fuerza política. ¿Os dais cuenta de los giros hacia dónde van? En fin, que todo se va preparando. Y mientras dejamos este tema, vamos a otra profecía que sigue plenamente candente, y que también junto a Daniel 2, en distintas connotaciones, van marcando el fin de los tiempos. Tienen que ver con Isaías, Daniel, Apocalipsis, cada semana las venimos presentando desde hace ya unos años. Y en este caso Turquía suspende la entrega de todos los tipos de visado para los ciudadanos de Estados Unidos. En fin, están siempre con ese tira y afloja, que cada vez es más de tira y menos de afloja por ambas partes, con lo cual ya sabéis cómo va a terminar Turquía. Ya hablamos sobre ello en toda una temática y ya estamos viendo cómo los pasos van encarados a esto. Bagdad dice que los kurdos movilizan combatientes del PKK como declaración de guerra. Pero fijaos, ¿qué hay en todo ello? Kirkuk, ciudad rica en petróleo, se ha convertido en el principal centro de las tensiones entre ambos gobiernos, ya que parte de la provincia está ocupada por las tropas kurdas desde 2014, aunque administrativamente pertenece a Bagdad. ¿Qué hay detrás de toda esa cuestión? Pues ya lo habéis visto: se disputa el petróleo. Todo lo demás son las cosas que se mueven por intereses y utilizan a pueblos por aquí, pueblos por allá, mientras algunos van buscando sus fines y los van a conseguir, por un lado o por otro. ¿Qué genera todo esto? Pues guerras, guerras, más guerras, muertes, muertes y más muertes. ¿Y cómo va a terminar todo esto? Tantas veces lo hemos hablado. La profecía apunta que esto va hasta el final. Habrá una breve paz y después otra vez el colmo de los colmos. ¿Va a tardar mucho todo esto? No. Si Jesús vuelve en 2031, ¿qué podemos esperar? Todo esto es un continuo hasta entonces. Estado Islámico amenaza al Mundial de Rusia 2018. Ya veis, también allí se habla de este tema preocupante, el terrorismo islamista por todos lados. Y esto es un recuento de los muertos desde que hicimos la última conferencia hasta ahora, donde prácticamente intentamos no poner los que son una persona muerta aquí, una persona muerta allá, porque son muchos. Solo os ponemos alguno como referencia. Pero mirad, desde la última conferencia, todo esto es una recopilación de la cantidad de muertos que han salido en distintas noticias que afectan a toda esa zona. Total de víctimas, aproximadamente 6.604, en cuestión de días. Esto es alarmante, esto es impresionante, pero claro, como sucede por allí, ¿eh? parece que aquí no nos afecta. ¿Y quién está participando de que todo esto suceda? Pues si son la mayor parte de nuestros propios países que tienen intereses en esas zonas y que secundan vendiendo armas y también poniendo tropas. Pero parece que es otra historia, ¿no? No estoy a favor del tema islam radical, ni mucho menos, evidentemente. Pero todo esto se ha cocido por algo. Y ya sabéis que lo hemos hablado en más de una ocasión. Mientras se va a sacar rédito económico por petróleo, materias primas, etc. Al mismo tiempo se va a conseguir algo, y es la limpieza de los que no quieran que pase algo en Jerusalén, que el Vaticano se ponga allí. Necesitan una limpieza de todo y lo van a conseguir. Mientras tanto, también en África, en Malawi en concreto, la ONU en alerta linchan a varias personas acusadas de vampirismo. La organización decidió suspender sus actividades en el área tras una ola de violencia relacionada a supuestos ritos sangrientos. Y bueno, dicen que, claro, están acusadas de beber sangre humana, hacen uh, ajusticiamientos. Seis personas fueron ajusticiadas. Y también dice que en octubre dos hombres se dirigían para rezar al pie de una montaña. Al atravesar una aldea, los viajeros fueron interceptados por una turba violenta que los acusó de chupa sangres y los asesinó a golpes. Por tanto, ¿en verdad tiene que ver con vampirismo? Pues parece ser que no. Lo que tiene que ver es con otras cosas y se lo endosan a esta cuestión. En fin, que por una cosa u otra ya veis cómo se termina. Y atención ahora a esto. Tercera Guerra Mundial. Sí, el Papa Francisco ha vuelto a decir claramente que hay tercera guerra mundial. El diablo es el responsable de las guerras en Oriente Medio y Ucrania. ¿Es cierto? Por supuesto, detrás de todas las guerras está el diablo. Lo que no dice es que hay algunos que apoyan todo eso y son humanos. Y quizás debería mirar en su propia casa. Jorge Mario Bergoglio considera que las respuestas a estos problemas deben ser la oración y el anuncio de la palabra de Dios. Qué bellas palabras. ¿eh? Durante la misa que ha celebrado para conmemorar el centenario del Pontificio Instituto Oriental de Roma, en Italia, el líder de la Iglesia Católica ha indicado que... Vivimos otra guerra mundial, aunque en pedazos, y eso provoca que muchos fieles de las iglesias cristianas orientales experimenten persecuciones dramáticas y sufran una diáspora cada vez más inquietante. Recordemos cuántas veces ha dicho ya el Papa que estamos en tercera guerra mundial, en pedazos, en fragmentos, por partes. Lo ha repetido ya muchísimas veces, y aún hay muchas personas que no se han enterado. Y no se han enterado que eso ya constaba en las cartas de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, dos masones luciferanos, mucho antes de que se iniciara incluso hasta la Primera Guerra Mundial. Y lo acertaron todo, porque hay una agenda satánica al respecto y se trabaja con objetivos. Y el Papa lo sabe. El Papa sabe esa agenda porque ellos participan de lleno. Y por eso puedo decir claramente que sí, es Tercera Guerra Mundial. Otra cosa es que diga quiénes son los que lo están moviendo. Eso evidentemente no lo va a decir porque se implicarían. Ciencia y tecnología. Dejamos por un momento tanta hecatombe y nos vamos a centrar en algunas noticias más agradables. El nuevo logro de la NASA que podría adelantar la llegada del hombre a Marte. Bueno, no lo digo porque sea agradable si el hombre llega a Marte o no, sino porque todo esto es ciencia que va avanzando. La agencia espacial batió una serie de récords en pruebas de un propulsor de iones que podría utilizarse en futuras misiones humanas a Marte, reduciendo de un modo impresionante lo que se tardaría en llegar hasta ese lugar. Y aquí se explica cómo funciona todo esto: nuevos tipos de motores, en definitiva. Desarrollan una proteína que podría acabar con la obesidad. Se ha, se ha reducido el peso corporal, la presencia de insulina en sangre y los niveles de colesterol en un grupo de animales. También se ha descubierto que la proteína alteraba las preferencias dietéticas. La obesidad se ha cobrado la vida de más de 2 millones de personas en 2016. No son pocos, ¿eh? Bueno, será más fácil terminar con la obesidad a través de algún adelanto tecnológico que en vez de cuidarse de verdad, pues bueno, es lo que a muchos les interesaría. Hay algunas personas que son obesos, por desgracia, debido a situaciones de enfermedad, pero muchos de ellos no es así porque sí, sino porque es que se cuidan tan mal como saben y se quedan tan anchos, y nunca mejor dicho, tan anchos. Hay que hacer algo para cambiar eso, porque eso afecta a la salud y si afecta a la salud física, afectará también el proceso mental. Todo va ligado y la espiritualidad, ¿cómo va a quedar afectada? Pues también, todo va igual. Hay que intentar estar bien en todos los sentidos. Y si queremos ser una referencia para dar el mensaje, pues debemos cuidarnos un poco, porque si bien que nosotros ya no cuidamos ni a nuestro propio cuerpo, ¿qué podemos esperar de cuidar de, del cuerpo que es la iglesia? ¿O de querer a la cabeza que es Cristo? ¿Cristo, os lo imagináis obeso? ¿Y cómo vamos a ser nosotros obesos si no es por enfermedad? Y queremos ser el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo es descrito como alguien precisamente muy atlético, no enclenque, pero tampoco beso. Hemos de buscar la perfección en todos los sentidos. Y la perfección física ayuda a la perfección mental y todo ayuda a la perfección espiritual. Somos una unidad en todo esto. No podemos diferenciarlo. Bueno, pues. Dejamos este apartado y nos adentramos otra vez en cuestiones no tan agradables. Ahora, apartado para Latinoamérica, primero con México. Mueren 13 presos en un, en un motín carcelario en ese país. Asesinan al alcalde mexicano y a su escolta en un municipio de Puebla, y no es el único. Otra masacre en México. Entierran a una familia entera en el patio de una casa. Hombres armados incendian viviendas y toman un poblado del norte de México. Dice que hubieron cinco personas secuestradas como mínimo. Entre ellos dos policías incluso. Situaciones que desde luego son de caos absoluto. Pero añadimos esto. Crimen organizado ya usa dron explosivo en México. En fin, que lo que ya se temían tantos que llegaría a pasar, pues ya es una realidad. Pero cambiamos de país ahora a Chile. Y mira por dónde, algo que parece más inofensivo. ¿eh? Visita del Papa a Chile, Comisión de Hacienda del Senado aprueba exención tributaria a empresas. Se ha aprobado, al fin. El proyecto de ley, que fue aprobado por cinco votos a favor y ninguno en contra, y que ya se había avisado por la Cámara de Diputados, pasará ahora a la sala del Senado. Con lo cual, todo esto servirá para que haya empresas que subvencionen la visita del Papa a Chile. Este mecanismo podría generar un perjurio fiscal de 500 millones de su moneda, lo que ha generado diversas críticas desde diversos sectores. Claro, no todos lo ven tan bonito esto, ¿eh? Pero ha habido más. Visita del Papa Francisco a Chile costará más de 10.000 millones de pesos. Organizadores de la visita de Francisco a Chile evaluaron en 4.000 millones el costo de la gira. Pero esa es la parte que pondrá la Iglesia Católica. El Estado deberá financiar otros 7.000 millones en seguridad y logística. Bueno, pues lo mismo que cuando iba Jesús a recorrer sus tierras. ¿eh? Se gastaba el gobierno y las empresas tanto dinero en salvaguardarlo. ¿no? Es lo que hay. Lamentablemente hay lugares donde se someten al papado y por desgracia, ya lo veis, donde va el papado todo eso suele ser lo habitual, da igual si es un país de un continente o de otro, quien manda manda al final. Ya lo veis que la cosa es clara. Y todo esto a quién va a repercutir, ya os lo podéis imaginar, ¿no? Bueno, pues después de todo esto, también Perú. Esta día del Papa en Perú costará casi el doble que su paso por Chile. La visita del pontífice a Perú costará cerca de 11.400.000 dólares, mientras que su paso por Chile tendrá un valor aproximado de 6 millones de dólares. Bueno, que evidentemente a algunos gusta mucho eso y a otros no tanto. Y en Colombia, situación de emergencia, exigen frenar los asesinatos de líderes sociales en Colombia. En Colombia se registra un auge de violencia a manos de bandas armadas que pretenden ocupar el espacio dejado por las FARC. Varias organizaciones sociales y sindicales convocan un paro nacional en rechazo a los asesinatos de campesinos y líderes sociales. La manifestación, que ha sido bautizada como la Marcha Patriótica, exige, entre otras cosas, la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, así como garantías para la movilización social. Y ahora es esta la nueva realidad de Colombia. En fin, y eso después del paso del Papa. Apartado ahora para guerras y rumores de guerras. Rousseff dice a RT, acciones de Estados Unidos podrían causar una guerra civil en Sudamérica. ¿Cuántas veces hemos hablado que es el camino que se quiere tomar? Desde que mostramos ese informe de las fuerzas militares de Estados Unidos, de hace muchos años, diciendo que esto es lo que iba a pasar en ese lugar, en esa zona, pues todo va llegando. Y ahora ya no es un informe, lo está diciendo alguien que ha estado en primera línea política en Brasil. En fin, desde luego, ¿creéis que en alguna parte de este mundo se va a estar tranquilo y seguro? Qué difícil. Si lo encontráis, decídmelo, por favor. En Moscú, o de Moscú dicen, la militarización del noreste asiático puede conllevar un conflicto bélico a gran escala. Una vez más, guerras y rumores de guerras. Y dejando de lado aún la tensión con Corea, etcétera, etcétera, que esta noticia de hecho hace un poco de referencia también a esa cuestión, Oseas 4.3. ¿Qué es esto? Pues la profecía que decía que en el último tiempo también los animales empezarían a morir y a montones. Hayan más de un centenar de hipopótamos muertos en Namibia. Bueno, dicen que puede ser la enfermedad del carbón. Bueno, como siempre, quedan siempre dudas. Catástrofe de pingüinos en la Antártida. Mueren 40.000, casi nada. Miles de peces muertos cubren la superficie de un río en Paraguay. Ya veis qué imágenes, tremendas. Y hay más noticias al respecto. Aquí ponemos solo estas, pero esto se está dando prácticamente semana a semana. Animales muertos a montones. Las profecías se siguen cumpliendo tal cual estaban escritas. El fin de los tiempos se acerca y no son bromas. Noticia de esas que no sabes cómo calificar uh, te quedas con esa cara. El aterrador juego de Facebook que hace desaparecer a menores. Sí, no es por arte de magia que desaparezcan, sino que desaparecen ellos porque quieren. Y da igual si los padres se preocupan o no. Ellos desaparecen. Y lo que consiguen con esto pues es quedar bien eh, con todo este jueguecillo. Esto es normal. La gente de esas edades, que son menores de edad, llegan a ser eh, tan limitados mentalmente que esto les hace gracia, que les importa un rábano si los demás sufren por ellos? Pues ya veis lo que se consigue también a través de redes sociales: manipulación del modo más asombroso. Estén llevando a la gente a ser inteligentes o a ser bobos, porque realmente es impresionante. ¿Cuántas veces? La gente se está dejando llevar por modas y modismos que lo único que consiguen es desviarlos de ser como deben ser. ¿Estamos preparando nuestros caracteres para estar en el reino de los cielos o vamos a seguir con las tonterías que tantas personas quieren? Satanás está muy feliz así. ¿eh? Y como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, aquí es solo un ejemplo. Sofía, la niña trans que ha hecho historia en México. Es la primera menor que logra cambiar su nombre y género. Y todo esto sin tener que pasar por un juzgado. Bueno, esto ya es lo habitual. Allí ha empezado, en otros países ya llevan más tiempo. Todo va como estaba escrito que pasaría al fin de los tiempos. Apartado para accidentes que también iría en aumento, pues cinco muertos y diez heridos en un accidente de dos camiones y otros 11 vehículos en Murcia, en España. Mueren cuatro personas en un accidente de tráfico en Mulló, en la provincia de Girona, sí, en nuestra misma provincia. Al menos cuatro víctimas mortales tras caer al mar un avión en costa de marfil. En Ucrania, una conductora mata con su todoterreno a un mínimo de seis personas. Y claro, esto es solo una muestra. Porque si ponemos toda la gente que va en accidentes cada día, no sé cuándo terminaríamos. Pero todo va en aumento. Y estaban las profecías escritas cuando todo esto era impensable que pudiese acontecer, porque los hombres iban como mucho en algo de dos ruedas que avanzaba un poco más rápido, de cuatro a veces. Pero qué poco. Y ahora nada que ver. Muchos medios de comunicación, de locomoción. Mucha más gente. ¿Y qué sucede? Pues lo que estaba previsto que pasaría por Dios. La profecía lo dice claro y lo estamos viviendo. Desgracias. Pues también hay por todos lados. Al menos cuatro muertos en una explosión en una refinería de petróleo turca. Naufragios. Diez niños y dos adultos roiñá mueren al naufragar un barco en Bangladesh. Lluvias e inundaciones. Aumentan a 54 los muertos por riadas y avalanchas en Vietnam. Huracán. El huracán Ofelia deja tres víctimas mortales en Irlanda. Sequía. Galicia en alerta por sequía. Un lugar como Galicia, que si era conocido por algo en España era por la cantidad de lluvia que, que iba recibiendo siempre. Y ahora en sequía. Evidentemente, todo esto ayuda a que muchos digan cambio climático, hay que hacer algo. Ya trataremos de todo este tema precisamente si Dios quiere, cuando estemos en Costa Rica el mes que viene. Porque el tema va a versar sobre todo esto. Y va a versar sobre todo esto especialmente porque algo va a suceder en Costa Rica unos días después que nosotros, si Dios quiere, regresemos para acá. Y la gente debe saber lo que va a pasar allí y lo que va a servir desde allí para todo el mundo. Bueno, todo a su tiempo. Incendios. Miles de personas son evacuadas por un incendio en un centro comercial cerca de Moscú. Impresionante incendio en un centro comercial de Argentina. Y ahora vamos a ver un vídeo que decía al menos 17 muertos, fueron muchos más después, y 25.000 evacuados por los incendios en declaraciones en este vídeo. Era otro el que cogimos, pero bueno, eh, hemos puesto este otro porque era ilustrativo también sobre el incendio. Pero las declaraciones eran tremendas. La gente diciendo que esto parecía ya el fin del mundo, porque los hogares devastados. Mirad, al final asciende a 40 el número de víctimas mortales por los incendios de California. Incendios en Galicia: al menos cuatro muertos en los incendios que arrasan ese lugar. Las personas que hemos conocido de allí estaban preocupadas por esa situación. Algunos de ellos incluso luchaban contra esos incendios con lo cual evidentemente ha habido mucho más que no se ha mostrado como tantas veces pasa eh, pude ver la información en un vídeo eh, no me ha dado tiempo a poder recogerlo aquí para mostrar donde un señor de la zona decía cómo había pasado una avioneta y había lanzado algo que no fue a parar donde se pretendía sino fue a parar a sus terrenos y servía para incendiar también se ha hablado de unos globos con fósforo dentro etcétera pero curiosamente cuando uno piensa en pirómanos, piensa en alguien que va a pie de carretera o del lugar y se dedica a incendiar con una cerilla o poco más. Pues evidentemente no todo el mundo dispone de avionetas para hacer estas cosas. ¿Qué está pasando en verdad? ¿A quién le interesa que esas cosas acontezcan? ¿Se investiga lo suficiente al respecto o no? Hay algo que deberemos tener en cuenta. Y de todo eso hablaremos precisamente en Costa Rica, si Dios quiere. Espero veros allí a muchos de vosotros. Un total de 35 incendios permanecen activos en 19 concejos en Asturias, también en España. Aumentan a 43 los muertos en los incendios de Portugal. Tifón. Un escalofriante vídeo recogió el alerta a Tokio ante el paso del tifón LAN. Y es impresionante cuando ves el vídeo porque es la ciudad recubierta de, de esa niebla y solo se oyen megáfonos por toda la ciudad anunciando la alerta. Es una, una imagen que parece de película. El fenómeno meteorológico ya dejó siete muertos en el país asiático. Impresionante lo que está pasando una cosa tras otra. Y ahora cambio climático, laudato, sí. Fátima, el Papa invita a rezar el rosario por la paz en el mundo. Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. Fijaos cómo hemos mostrado todos esos desastres. Y ahora mostramos esto, el Papa por la paz en el mundo. Mirad qué nos dice aquí. Esta mañana, al final de la audiencia general celebrada... El 11 de octubre, el Papa ha invitado a todos a rezar el Santo Rosario con motivo del centenario de las últimas apariciones marianas de, en Fátima que tiene lugar el 13 de octubre. El Papa Francisco ha pedido que la oración mueva a las almas más rebeldes para que destierren la violencia de su corazón con sus palabras y gestos y construyan comunidades no violentas que cuiden del hogar común. Nada es imposible si nos volvemos a Dios en la oración. Todos pueden ser artesanos de la paz. Asimismo, el Papa ha anunciado que el mismo día 13 de octubre surge el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. Fijaos, 13 de octubre lo hace coincidir. ¿Con qué? Con el tema de la última aparición de la Virgen de Fátima. Y todo esto ahora será también el Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales. Y hay que rezar el rosario. ¿Os dais cuenta cómo está vinculando todo esto en adoración a alguien para solucionarlo? Desde luego hablaremos de todo esto en profundidad en Costa Rica, ya os lo he dicho antes, pero habrá más de lo que nos podemos llegar a imaginar. Renuevo mi sincero llamamiento, ha afirmado el Papa, a la preservación de la creación mediante una protección cada vez más cuidadosa y el cuidado del medio ambiente. El Papa quiere así incentivar, por lo tanto, a las instituciones y a quienes tienen responsabilidad pública y social a que promuevan cada vez más culturas que tengan como objetivo reducir la exposición a riesgos y peligros naturales. Las acciones concretas que se necesitan para estudiar y defender el hogar común pueden reducir progresivamente los riesgos para las poblaciones más vulnerables. Hay una película que está saliendo ahora en los cines y que va precisamente de algo parecido a esto. Lo vamos a comentar precisamente en Costa Rica y veremos cómo Hollywood siempre da sus mensajitos y vaya mensajitos, porque solapadamente nos dice lo que va a acontecer según la profecía bíblica y según los escritos detallados de lenguaje al respecto. Es curioso, Satanás sabe lo que va a hacer y lo está transmitiendo ya en película y la gente no se da cuenta y irá cogiendo conceptos que en el momento dado van a servir para florecer de repente ante algo. Programación de un modo brutal. Y eso lo vamos a mostrar. Mientras tanto, en la FAO introducir la categoría del amor en la cooperación internacional. Es un discurso del Papa en la sede de Roma. La relación entre el hambre y las migraciones solo se puede afrontar si vamos a la raíz del problema. A este respecto, los estudios realizados por las Naciones Unidas, como tantos otros llevados a cabo por organizaciones de la sociedad civil, concuerdan en que son dos los principales obstáculos que hay que superar, los conflictos y los cambios climáticos. En esta línea, ha declarado que la gestión de la movilidad humana requiere una acción intergubernamental coordinada y sistemática de acuerdo con las normas internacionales existentes e impregnada de amor e inteligencia y ha señalado que su objetivo es un encuentro de pueblos que enriquezca a todos y genere unión y diálogo no exclusión ni vulnerabilidad qué panorama se está preparando con todo el tema del cambio climático el medio ambiente y tantas cosas que tienen que ver con la encíclica laudato y como el tema de migraciones la pobreza, la redistribución de la riqueza, la paz mundial y algunas cosas más. Y ya lo sabéis, siempre que hablamos de Laudato Si, hemos de recordar que en esa encíclica hay todo esto con una solución: el domingo como día de reposo para todos y en los males se van a acabar. No olvidemos eso. Laudato Si, esta encíclica del Papa, llegará hasta el fin consiguiendo su objetivo, como pocos lo podían llegar a imaginar. Y mientras tanto, vamos a ver ahora otro apartado que tiene que ver precisamente con ellos, Vaticano. Todo el mundo en pos de la bestia. Croacia, audiencia con el presidente del Gobierno de la República, Andrej Plenkovic, comunicado de la Oficina de la Prensa de la Santa Sede. Y en ese comunicado, aquí veis también toda la fotografía de familia, por decirlo de algún modo, donde evidentemente que muestran pues las buenas relaciones entre unos y otros, hablan del proyecto europeo, el interés mutuo, etcétera, etcétera. Todos se van sometiendo. Ecumenismo y cuestiones socioeconómicas. Alemania. El Papa recibe al Presidente de la República Frank Walter Steinmeier en el aniversario del quinto centenario de la Reforma luterana. Ya sabéis que estamos de lleno en eso. Y mirad qué extraemos de aquí. La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha emitido un comunicado en el que señala que durante las conversaciones transcurridas en una atmósfera de cordialidad, se ha puesto de manifiesto la satisfacción por las buenas relaciones y la provechosa colaboración entre la Santa Sede y Alemania, así como entre la Iglesia y las instituciones del país. Asimismo, señala el comunicado que se ha expresado el aprecio por el positivo diálogo interreligioso y ecuménico en particular entre católicos y protestantes, en el aniversario del quinto centenario de la Reforma Luterana. Además, se han abordado algunas cuestiones de interés común, entre las cuales la situación económica y religiosa en Europa y en el mundo. Y esto lo han tratado con Alemania, con una referencia particular al fenómeno de las migraciones y a la promoción de una cultura de la acogida y de la solidaridad, según el comunicado. Una vez más, Europa tendrá mucho que ver en algo que ayudará a que todo el mundo esté preparado para conseguir algo. Habrá ley dominical desde Estados Unidos, efectivamente, pero creéis que desde Europa no. El papado por un leve tiempo también tendrá el poder en Europa. Y fijaos cómo se está trabajando, a través de ese ecumenismo entre católicos y protestantes. 500 años de la Reforma. De Lutero, que se levantara la cabeza, pobrecillo, diría, ¿y todo eso para nada? Bueno, pues tantos están cediendo a ese ecumenismo, a esa trampa perfecta de Roma, que por desgracia, muy pocos van a saber la verdad y van a reaccionar a tiempo. Porque la mayor parte de la verdad la quieren oír hasta un punto y después les molesta. Prefieren ir donde va todo el mundo. Porque eso parecerá tan bueno para el bien común de todos. La trampa perfecta. Tema de presos. El Papa invita a almorzar a 20 reos y dos aprovechan para fugarse. Bueno, pues eh, sirvió para algo la visita del Papa, ya lo ves. Ecumenismo. Diálogo interreligioso. Cristianos e hindúes más allá de la tolerancia. Mensaje del Consejo Pontificio en la fiesta hindú de Diwali del 19 de octubre. Fijaos cómo el diálogo interreligioso lo aprovechan también con los hindúes en una festividad que dicen que bueno, como está muy bien, por lo que muestra esa festividad, pues los felicitan y eso les va a ayudar también en el diálogo entre ellos y los hindúes. Consejo Metodista Mundial. Hemos aprendido a reconocernos hermanos. El Papa ha recibido a 52 miembros esta mañana en audiencia. Y aquí los tenéis. El Consejo Metodista Mundial. Una vez más, ecumenismo por sus fueros. Hemos aprendido a reconocernos hermanos y hermanas en Cristo. Ahora es el momento de prepararnos, con esperanza humilde y esfuerzo concreto, a ese pleno reconocimiento que tendrá lugar con la ayuda de Dios cuando finalmente podamos encontrarnos juntos en la fracción del pan, ha dicho el Papa a los hermanos metodistas. Fijaos cómo ya hablan de hermanos metodistas. Cuando católicos y metodistas acompañamos y levantamos juntos a los débiles y los marginados, respondemos a la invitación del Señor, ha declarado el Papa Francisco. El Consejo Metodista Mundial es una asociación mundial de 80 metodistas, wesleyanos, discípulos de John Wesley, y relacionados, e iglesias unidas que representan a más de 80 millones y medio de personas. En su página web, Apuntan que su misión es involucrar, fortalecer y servir a las iglesias miembros, alentando la unidad metodista en el testimonio, facilitando la misión en el mundo y fomentando las actividades ecuménicas e interreligiosas. Es impresionante. Los metodistas ya han picado el anzuelo. La infiltración que les debieron provocar ha surgido ya con sus frutos. Pero aparte de esto, la poca agudeza de sus líderes y miembros que ya se han apartado de la reforma protestante, que ya se han apartado de querer seguir la verdad hasta donde ellos entendieron, y caen de lleno en las trampas ecuménicas de Roma. Los metodistas, de los cuales la propia hermana Guay, adventista, salió junto a su familia porque fueron expulsados de allí al aceptar el movimiento milerita del adventismo. Pero en ese entonces aún era una iglesia que iba bastante bien. No pensaban en esos momentos en unirse a Roma. Pero bueno, ya desecharon la verdad. Desecharon la verdad presente para ese tiempo. Con lo cual, evidentemente, ya os podéis imaginar la gracia que le hizo a Dios los metodistas. Evidentemente también allí habría gente buena aún, hasta ahora, y la debe haber. Pero estas personas deben conocer la verdad y empezar a salir de allí. Porque si no, ya están en Babilonia de lleno también. Cuánta faena nos toca por hacer aún, para llegar el mensaje del cuarto ángel, el último que se va a dar a este mundo, a todas partes, a todos los hogares, a todas las individualidades de cada hogar, para que conozcan la verdad y la puedan seguir antes de que sea demasiado tarde. Pero el tiempo se está acabando y el ecumenismo sigue funcionando. El Papa Teófilo III, firme rechazo a cualquier tipo de violencia, es el encuentro con el patriarca greco ortodoxo de Jerusalén. Por todos lados, ecumenismo continuamente. Mirad qué llega a decir aquí. Qué hermoso sería decir de los católicos y los ortodoxos que viven en Jerusalén lo que el evangelista Lucas dijo a la de la primera comunidad cristiana. Todos los creyentes vivían unidos, un solo corazón y una sola alma, cita Hechos 2. Beatitud, gracias de corazón por su visita y la de los distinguidos miembros de su séquito. Deseo reafirmar mi cercanía a los hermanos cristianos en Tierra Santa y mi afecto por los amigos de las otras grandes religiones de la región, esperando y rezando para que llegue pronto, para todos, el día de una paz estable y duradera. Pedid la paz para Jerusalén, en calma esté en tus tiendas. Por amor de mis hermanos y de mis amigos quiero decir, la paz sea contigo. Y fijaos, en Coloma aquí el Salmo 122, versículos del 6 al 8, para hablar de ecumenismo, centrado dónde? En tierra santa y básicamente dónde? En Jerusalén. ¿Por qué creéis que el papado está haciendo esto? Porque ya sabéis que cuando digan paz y seguridad, sabéis lo que pasará. Y habla de paz en Jerusalén, de esa concordia, esa comunión. Antes va a haber otras cosas que va a ser poco de eso. Y después tendrá el terreno limpio para que pueda haber ese ecumenismo sin problemas. Y alguien se va a aposentar allí. ¿eh? Las ganas que tiene el papado desde hace tantos siglos finalmente van a ser una realidad. Y todo eso para preparar el terreno de alguien que vendrá junto a ellos. Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y dice: Por eso me gustaría que rezásemos juntos con las palabras del Padre Nuestro. Utilizan el Padre Nuestro para un ecumenismo satánico. Hablando de ecumenismo, pues de paz también, añadimos laudato si. Religiones por la paz. La paz es un don divino y un logro humano. Y habéis visto todas esas personas. Pues esta mañana 18 de octubre a las 9 horas en la sala adyacente al aula Pablo VI, el Santo Padre Francisco ha recibido en audiencia a los delegados de la World Conference of Religions for Peace. Comunidades religiosas del mundo cooperan de manera efectiva por la paz. Ya no solo católicos, protestantes, ortodoxos, griegos, hindúes, los va recogiendo a todos. Una alianza moral que promueva el respeto de la dignidad de la persona humana y el cuidado de la creación, dices de estas religiones, que cuentan con recursos para favorecer juntas ese progreso. Realmente las personas que no saben la profecía son capaces de hacer cualquier cosa contrario a los designios divinos. Pero es que se va a cumplir la profecía sí o sí conscientes o inconscientemente, se va a cumplir. Y ya veis cómo el papado está cumpliendo, moviendo a todos los que puede para conseguir su objetivo. Y eso estaba escrito que acontecería. Y hace tantos años cuando nadie podía imaginarse eso, excepto los que saben que la palabra de Dios no falla nunca y que los profetas de Dios son totalmente certeros. Ya va siendo hora que si queréis conocer la profecía auténtica, Empecéis a buscar en los libros adventistas de antaño, no digo ya los de ahora porque también se van por los cerros de Úbeda tantas veces, sino los del principio. Y vais a ver y a comprobar cómo todo lo que dijeron los pioneros adventistas prácticamente se está cumpliendo ya. Y especialmente lo que escribió el Lengua y la profetisa del Señor. Y para nada contradice los textos bíblicos, porque eso es lo que nos decían los textos bíblicos, y algunos querían interpretar tantas otras cosas distintas, y no aciertan una. Seguía diciendo el artículo, La paz es también una tarea urgente en el mundo de hoy, donde tantas poblaciones están laceradas por las guerras y la violencia. La paz es, al mismo tiempo, un don divino y un logro humano. Por eso los creyentes de todas las religiones están llamados a invocarla e a interceder por ella. Y todos los hombres de buena voluntad, especialmente los que tienen cargos de responsabilidad, están llamados a trabajar por ella, con el corazón, con la mente y con las manos. Sí, porque la paz se construye de manera artesanal. En este trabajo la paz y la justicia se construyen juntas. En la construcción de la paz, las religiones con sus recursos espirituales y morales tienen un papel especial e irreemplazable. No pueden tener una actitud neutral y todavía menos ambiguo con respecto a la paz. El que comete violencia o la justifica en nombre de la religión, ofende gravemente a Dios, que es paz y fuente de la paz, y ha dejado en el ser humano un reflejo de su sabiduría, su potencia y su belleza. Expreso mi aprecio y gratitud por las obras de Religions for Peace, brindáis un servicio precioso tanto a la religión como a la paz, porque las religiones están destinadas por su naturaleza a promover la paz a través de la justicia, la fraternidad, el desarme y el cuidado de la creación. Todo esto, ecumenismo, todo esto, laudato sí, si. todo esto va a llevar al mundo al momento final de la historia, donde van a ser sometidos a la bestia que es el líder moral de todos ellos. Y aún continúa, entre las religiones hace falta también un esfuerzo común de colaboración para promover la ecología integral. La Biblia nos ayuda en esto, remitiéndonos a los ojos del Creador, que vio todo lo que había hecho y he aquí que era muy bueno. Las religiones cuentan con recursos para favorecer juntas el progreso de una alianza moral, que promueva el respeto de la dignidad de la persona humana y el cuidado de la creación. Gracias a Dios, tenemos muchos buenos ejemplos en diversas partes del mundo sobre la fuerza de la cooperación interreligiosa para oponerse a los conflictos violentos, para promover el desarrollo sostenible, para proteger la tierra. Continuemos por este camino. Confiemos en la ayuda del Todopoderoso y en la buena voluntad de los creyentes y de muchas otras personas. O sea, que si no entras en el juego que ellos están montando, tú no vas a ser una buena persona y no mirarás por el bien común. Vas a ser un enemigo y a alguien le va a tocar pagar el pato. Dios os bendiga y haga fecundo vuestro esfuerzo en pro de la paz. ¿Qué forma de vender la paz cuando ellos mismos generan lo que hay detrás para llevar a una situación, a una situación donde tantos en este mundo van a caer en el gran engaño. Ahora entramos en una falsa enseñanza. En una audiencia general del 18 de octubre, el Papa habla sobre la esperanza y la muerte en su catequesis. Y mirad qué llega a decir aquí. Hoy me gustaría confrontar la esperanza cristiana con la realidad de la muerte, una realidad que nuestra civilización moderna tiende cada vez más a suprimir. Así que cuando llega la muerte de los que nos rodean o de nosotros mismos, no estamos preparados, no tenemos un alfabeto adecuado para esbozar palabras con sentido sobre su misterio que, de todas formas, sigue estando allí. Sin embargo, los primeros signos de la civilización humana han pasado precisamente a través de este enigma. Podríamos decir que el hombre nació con el culto de los muertos. Vaya palabras del Papa, vaya palabras. El hombre nació con el culto de los muertos. Claro, puedes decir, ¿por qué? Pues porque desde un principio Caín mata a Abel y ¿qué sucede? Que Adán y Eva, que quedan vivos y los hermanos que vienen después, empiezan a invocar a Abel, culto a los muertos. Eso es totalmente falso. Entonces, ¿a qué se puede referir? Como no sea el tema de la evolución, porque ellos aceptan la evolución como el modo de creación de Dios de la tierra y su vida en ella. Y tiene un problema eso, porque si la evolución fuera cierta, tienen que admitir que la evolución funciona por fases que van muriendo unos tipos para que vayan saliendo otros progresando. ¿Y cómo podían morir todo esto? en fase evolutiva hasta llegar al hombre, si el hombre con él entra el pecado y con él en consecuencia la muerte. Esto no cuadra. O creemos en la palabra de Dios con creación tal cual relata el Génesis, o nos tragamos la mentira que forjaron ellos con esa masonería por detrás a través de Charles Darwin y compañía, para hacernos creer que la evolución es cierta que la Biblia nos miente, que el pecado no entró por culpa de Adán y Eva, por su transgresión de las leyes de Dios, de ese mandato divino, sino que ya Dios hizo las cosas tan mal que ya hubiese muerte antes de pecado. Realmente es impresionante que alguien aún pueda ser católico oyendo estas palabras del Papa y quedarse tan tranquilo. Entonces Jesús reza al Padre, fuente de vida, y manda a Lázaro que salga del sepulcro. Y así sucede. La esperanza cristiana se nutre de esta actitud que Jesús asume contra la muerte humana. Aunque esté presente en la creación, es sin embargo un corte que desfigura el diseño de amor de Dios y el Salvador quiere curarnos. Pero ¿cómo se entiende esto? Dice que esté presente en la creación la muerte. En la creación no hubo muerte. La muerte es, es años después. ¿Cómo se entiende esto? ¿A qué juegan con ese lenguaje? Pero además añade un corte que desfigura el diseño de amor de Dios y el Salvador quiere curarnos. Pero si ya lo diseñó así con muerte, según ellos, ¿qué quiere solucionar? Si la pifia él mismo, según ellos, y después lo va a arreglar, quiere curarnos. Pero qué tonterías llegan a decir teológicas y se quedan tan tranquilos y anchos. Y esto el feligrés no lo sabe ver. Pues señores feligreses católicos, coged ya vuestras Biblias, leedlas y veréis que os está mintiendo, que os está metiendo conceptos que son totalmente falsos y satánicos, porque está culpando a Dios de la muerte, cuando es Satanás el culpable por hacer entrar el pecado. Nada que ver. Os dais cuenta qué sutilmente se trabaja para hacer ¿Deteriorar los conceptos bíblicos? Ah, claro, para ellos la Biblia es, sobre todo esas partes del principio, son mitos para dar unas enseñanzas, no son literales ya. Pues que vayan a Turquía, al monte Ararat, donde estuvimos nosotros, que vayan al Arca de Noé, que aún está allí, como las pruebas que presentamos, y luego digan que todos son mitos y tonterías, para sacar algunas lecciones. ¡Qué poca vergüenza! Bueno, pues ya veis, falsas enseñanzas por todos lados. Culto a los muertos. Si el culto a los muertos viene precisamente por el tema del espiritismo, que Satanás ya se encargó de introducirlo después del pecado. ¿Cómo? Ya primero Eva tuvo el problema con la serpiente, la serpiente que hablaba, la primera posesión demoníaca. ¿Y después qué? ¿Qué va sucediendo? Ya lo vemos años después y aparece el culto a los muertos. ¿Por qué? pues porque Satanás eso le ha interesado porque sabe que a través de eso puede manifestarse y hacer creer a la gente que vienen del más allá y hablar con ellos y decirles cosas agradables o no y el culto a los muertos fomentándose cuando la Biblia para eso es única llevándola contraria a todo lo que Satanás expone y que tantísimos creen con el tema de la inmortalidad del alma que no es bíblica, señores, no es bíblica. Y si estáis en una religión que cree en la inmortalidad del alma, ya podéis largaros de allí. Porque va a ser una de las cosas que junto al domingo va a servir para el ecumenismo mundial, la unión de tantos. ¿Y a quién le van a dar el poder? Pues a ese señor de blanco, o al que venga después. Bueno, pues sigamos avanzando, porque aún hay más cosas. Si os creéis que nos vamos a quedar solo con la falsa enseñanza católica, mirad ahora esto, protestantismo apóstata. ¿Conocéis a este señor? Bueno, Franklin Graham. Estamos viendo señales bíblicas del regreso de Cristo. Diréis, esto es una falsa enseñanza. No, es verdad. Pero vais a ver cómo entre la verdad cuela lo que es falso. Y este señor es uno de los principales protestantes en Estados Unidos. Mirad que dice, Franklin, director general del Ministerio Bolsa del Samaritano, escribió en las redes sociales, los incendios forestales que azotan la costa oeste, violentos huracanes, uno tras otro, devastando todo a su paso, uno de los peores Irma en la Florida, el terremoto que sacudió México esta semana, incluso recientemente experimentamos un eclipse solar raro. Un eclipse solar raro. Pues no era tan raro. Ya ha pasado otras veces. Lo que pasa es que había otra conjunción que podía llegar a decir rara, pero el eclipse solar no fue tan raro. ¿Y ese eclipse quiere decir con esas palabras el qué? ¿Que tiene que ver con la profecía? ¿Sabéis la de gente que creyó que eso era así y empezó a decir y anunciar el fin del mundo, un cambio radical y no sé cuántas cosas más? Este Señor lo que hace es promover. Falsas enseñanzas, porque la Biblia para nada, y ya lo mostramos en su momento, aplicaba ese texto a esta situación. Para nada. Graham continuó diciendo que estos eventos fueron mencionados en las escrituras. Señores, los otros eventos sí, pero este último es falso. Y aún muchos quieren seguir creyendo que sí. Mirad, si no, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Cita Lucas 21, 25. Cita Mateo 24, 7. Porque nación se levantará contra nación y reino contra reino, y habrán brunas y terremotos en varios lugares. Estos son algunas de las señales bíblicas antes del regreso de Cristo. Y mirad qué añade ahora. Nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera el Hijo de Dios. Pero nos recuerda a todos nosotros que debemos estar listos para arrepentirnos y confesar nuestros pecados y pedir perdón de Dios. Mientras tanto, podemos encontrar consuelo, paz y esperanza en Él, continuó Graja. Y diréis, ¿y dónde está aquí la falsa enseñanza? Bueno, los que piensan un poco sí, piensan un poco, y no se dejan llevar por los criterios de sus líderes religiosos, y estudian la Biblia por sí mismos y profundizan. Sabrán que lo que acaba de decir aquí es una barbaridad impresionante. Nos está diciendo que Jesús no es Dios. Jesucristo no es Dios. ¿Sí? ¿Que no veis eso? ¿No dice que nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera el Hijo de Dios? ¿Y lo pone en qué término? En término presente. ¿Vosotros creéis que Jesús, cuando deja de ser humano, en la tierra y pasa a transformarse e ir al cielo, siguiendo con su función como Dios. ¿No sabe el día ni la hora de su regreso? Si decís eso y afirmáis eso, estáis negando que Jesús es Dios. Sería un Dios menor, un Dios de risa, porque no sabe el futuro. ¿Os dais cuenta de qué burrada doctrinal dice este Señor y que tantos se creen a una hora? Cuando estamos hablando del año del retorno de Cristo en 2031, ¿y dicen precisamente lo mismo? Señores, ya va siendo hora de despertar y no acomodar los textos como nos da la gana, porque estamos corriendo un grave riesgo y poniendo a Jesucristo como un dios de risa, menospreciándolo. Y eso no es así. O sabemos la verdad, o por un lado o por otro nos van a tumbar. Bueno, os dais cuenta lo importante que es analizar a veces las cosas. Una lectura rápida nos puede hacer despistar. No ni nos enteramos. Pero pensad en esto. Si creéis que Jesús no sabe el día ni la hora de su regreso, estáis diciendo que Jesús no es Dios. Porque un Dios que no sabe el futuro, ¿qué Dios es? Es curioso porque el mismo da las profecías. ¿eh? Y el mismo es el que muestra la profecía de los seis mil años. Por tanto, Jesús no sabe cuándo regresa. Jesús ya no es un humano viviendo entre nosotros solo, que todo lo que hacía lo hacía por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahora es Dios que ya está totalmente en su capacidad de ser Dios y la puede mostrar. Y no va a saber cuándo regresa. Vaya gracia. Falso reavivamiento, sí, aún hay más. Miles de cristianos piden perdón a Dios por pecados de Estados Unidos. Y claro, así creen que todo va a cambiar y será una maravilla. Pobre gente, qué engañados los tienen sus dirigentes. Todos sabemos la segunda bestia de Apocalipsis es Estados Unidos, y todos sabemos que empezó muy bien y va a terminar fatal, y en ese proceso está ya llegando a su cumbre. Y tantos, entre esa gente que son protestantes y algunos que son católicos y demás, todos rezando juntos para ese cambio, creyendo que haciendo esto pueden pedir perdón a Dios por toda la nación y van a cambiar todos de repente. Eso forma parte del falso revivamiento. Gente que va a creer que haciendo estas cosas todo va a cambiar. Y sí, sí que va a cambiar, porque esos son los movimientos que van a ir presionando al poder político hasta que ellos mismos pidan el domingo como día de reposo y desde arriba se lo den. Los pasos se están dando y por desgracia, como no conocen las profecías, ellos mismos las cumplen. Pero ahí está nuestra responsabilidad. Debemos decirle a toda esta gente que no se dejen utilizar y que conozcan la verdad y la sigan, porque también el tiempo se les acaba a ellos. En Asia, en Japón en concreto, Ave arrasan las elecciones japonesas y allá en el camino para reformar la constitución pacifista. Y diréis, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Ya sabéis que el ejército de Japón no puede ir a luchar fuera de su país. No puede. Lo tiene vetado desde la Segunda Guerra Mundial, con los acuerdos que hizo con esa nación y ahora está en una situación de gran tensión con corea del norte con lo cual que se ha hecho estas elecciones de nuevo donde se le ha dado un poder tremendo ya a este señor y a los que con él mandan para poder hacer un cambio en la legislación que ellos puedan defenderse y salir a luchar también fuera de su país todo se va preparando para un gran conflicto y ya va siendo hora que nos demos cuenta cómo funciona todo y mirad en Rusia, atención a estas palabras de Putin. Putin revela que es más temible que una bomba nuclear. ¿Qué es lo que puede ser más temible que una bomba nuclear? Esto lo hizo o lo dijo en un Festival Mundial de la Juventud. Y mirad qué dijo. En cualquier asunto al que uno se dedique, nunca debe olvidarse de los pilares morales y éticos. Ha instado este sábado el mandatario ruso en su discurso en el 19 Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en la ciudad rusa de Sochi. Pilares morales y éticos. ¿Os estáis dando cuenta que Rusia se está erigiendo como un portavoz de los valores morales y éticos? ¿Cuánto tiempo lleva así? ¿Y cuánto tiempo llevan trabajando los ortodoxos y el Vaticano su unión? Ya sabéis que quien mueve los hilos de ese lugar es esa Iglesia. Los ortodoxos tienen un gran peso allí. Evidentemente, ya sabemos que hay mucho más, ya lo mostramos, hay el tema de jesuitas. Y, y masonería, por supuesto. Pero fijaos, pilares morales y éticos. Está llevando un mensaje que podría salir del Vaticano. Y ya sabemos de sus encuentros. ¿eh? Vladimir Putin sostuvo que en el futuro próximo. la programación genética. Abrirá las puertas para avances en la farmacología y también para modificar el, codo, el código genético de los humanos. ¿Estáis oyendo bien lo que dice? Y esto puede resultar más temible que una bomba nuclear. Prácticamente se puede imaginar cómo un ser humano puede crear a un ser humano con características determinadas, reflexionó el presidente de Rusia. Puede ser un matemático genial, puede ser un músico genial, pero también puede ser un militar. Una persona que puede combatir sin miedo, sin compasión ni con miseración, sin dolor, continuó. Y esto, lo que he dicho ahora, puede ser más temible que una bomba nuclear. Asimismo, subrayó que todo lo que hacemos debe fortalecer a la persona, no destruirla. Habla de situación de pilares morales y éticos y después habla de modificación genética. Y con todo lo que se puede llegar a hacer creéis que esto ya no está sucediendo y creéis que aún no sucederá más por supuesto que sí mirad los temas de los antediluvianos que estuvimos presentando hoy hace un tiempo y vais a ver cómo la profecía lo decía lo mismo que hicieron los antediluvianos con su gran capacidad y llevó precisamente a que Dios dijera hasta aquí habéis llegado hizo caer el diluvio va a suceder también en el fin de los tiempos esa es la profecía como en los días de Noé la modificación genética otra realidad ahora. Una profecía más. que va a ser determinante para todo el resto. Todo se va cumpliendo. Y aún hay personas que dicen: no pasa nada que tenga que ver con la profecía. ¡Qué ilusos! Abaten a un oficial de la Guardia Nacional Rusa luego de que matara a cuatro colegas. Tampoco se sabe por qué. Noticia de Estados Unidos. Trump desafía a Cuba y Venezuela y dice que va a combatir los regímenes corruptos. Cuba y Venezuela, una vez más, problemas. Pero fijaos que llega a alegar. Va a combatirlos hasta que se restablezca la libertad política y religiosa de sus pueblos. Vamos viendo por dónde va todo o aún no nos hemos enterado. Pero por si fuera poco, añade, en esta misma jornada Trump anunció que su país no certifica el histórico acuerdo nuclear firmado en el 2015 entre Teherán y el Grupo 5 más 1 de potencias mundiales y manifestó que impondrán nuevas sanciones a Irán por su apoyo al terrorismo. Irán vuelve a estar en el centro de atención. Una vez más, algo se está preparando. Al menos tres muertos y dos heridos en un tiroteo cerca de Baltimore, en Estados Unidos. Y mirad esta otra noticia. Christopher Thais, profesor emérito de la Universidad de California, Davis, dice, Trump busca una alternativa a las escuelas públicas. El presidente no se ha referido mayormente sobre su programa educacional, pero Thais piensa que su apuesta es fortalecer la educación privada. ¿Y en qué consiste esto? Pues mirad lo que destacamos de aquí. Una pregunta, ¿existe actualmente una visión crítica respecto de las escuelas públicas? Una de las razones de por qué la insatisfacción con la enseñanza ha crecido, que viene desde la década de los 90, es que en estas comparaciones entre estudiantes de diferentes países, Estados Unidos no estaba siendo comparado de manera favorable con otros países industrializados. El desempeño de Estados Unidos en estos tests era notablemente bajo. Además, Mucha de la decepción proviene de grupos religiosos que quieren ver escuelas con un mayor foco en la religión. Las escuelas públicas creen en la separación entre la Iglesia y el Estado. ¿Dónde radica la cuestión? Enseñanza en las escuelas donde tenga un mayor peso la religión. La profecía era clara. A través de la moral el papado cogerá el poder y también su influencia en Estados Unidos. Y el protestantismo apóstata, que se ha apartado de la verdad, seguirán luchando en teoría por apoyar una religión para el pueblo, con la cual cosa la separación entre Iglesia y Estado se irá a la porra. Y todo ese movimiento republicano desde sus inicios va a desaparecer y se va a convertir una vez más en lo que fue Roma van a ser la imagen de la bestia también por dictadura pondrán lo que ellos quieran sí o sí no estoy en contra de enseñar religión en las escuelas lo que es evidente es que sabiendo profecías sabemos que esto va a pasar y sabemos que en Estados Unidos va a haber ese cambio hacia la moral y hacia la religión donde dará pie una vez más como hemos dicho antes a que la gente apoye que hace falta el domingo para solucionar muchas cosas, presione al gobierno y el gobierno, que evidentemente ya estará trabajado para ello, va a aprobar el domingo como día de reposo, la ley dominical. Todo esto no está pasando porque sí. Evidentemente, si una persona no quiere saber de religión, no tiene que ser obligada a estudiar. Pero esa situación está llegando. Y una vez más, la profecía... No va a fallar. Estados Unidos y UNESCO. Estados Unidos se retira de la UNESCO por su tendencia anti-israelí. O anti-israel. Era de esperar. Israel no estaba a gusto con lo que le estaban diciendo desde allí haciendo y en consecuencia Estados Unidos sigue el mismo juego. ¿Cómo están trabajando conjuntamente una vez más? Pero bien, ahora llegamos quizás a una parte central importantísima del tema de hoy. Es curioso porque precisamente ayer estábamos hablando con una, una persona, directora de un banco, y le estábamos hablando de tema profético. Y le estábamos hablando precisamente de la implantación del chip. Sorprende que hay personas que, moviéndose en el ámbito bancario, no sepan esto. Pero es verdad, mucha gente no lo sabe. Pero esta persona tenía inquietud, gracias precisamente a una conversación que había tenido con nuestro hermano Ángel. Y esa leve conversación sirvió para que en ella surgieran preguntas y ganas de saber. Y precisamente la conocimos por rebotes y estuvimos hablando con ella del tema profético. Y le estuvimos hablando de esto, del chip, de la implantación del chip cómo todas las tarjetas bancarias y demás desaparecerían para un control absoluto, donde se pagara y, compra, y comprara precisamente con un chip incorporado en tu mano. Y que todo esto además serviría para el control absoluto de tus finanzas y a saber cuántas cosas más. Curiosamente, pasaron unas horas y una vez más surge en televisión un vídeo que tenía que ver con ello. Pero no fue el único, porque el día anterior eh, recibí otro vídeo que precisamente trataba sobre lo mismo. Vamos a mostrar ahora esos vídeos, pero antes mirad. Brasil será nuestro próximo mercado, dice CEO que implantó chips en el cuerpo de funcionarios en Estados Unidos. Por tanto, si estáis en Brasil, ya sabéis lo que os está esperando. Una empresa de tecnología de Wisconsin en Estados Unidos causó furor al anunciar que implantaría chips en el cuerpo de sus empleados para sustituir botones, llaves, y la necesidad de contraseñas en computadoras y equipos electrónicos. Un mes después del anuncio, pasado el frenesí inicial de la prensa estadounidense, 61 de los 80 empleados de Tree Square Market ya conviven con ese cuerpo extraño del tamaño de un grano de arroz, aplicado con una jeringa bajo la piel entre los dedos pulgar y el indicador o el índice. El chip funciona como un código de barras y permite que los lectores digitales identifiquen el nombre el área de trabajo e incluso la tarjeta de crédito de los empleados que deciden comprar algo para lanzar en la cantina de la empresa. La adhesión fue totalmente voluntaria. Yo mismo me sorprendió con el interés la moral de la historia en que es que somos una empresa de tecnología y los empleados naturalmente se interesan por lo que es nuevo, dijo a BBC Mundo Todd Websby, CEO de three Square Market, que era conocida hasta hoy como productora de máquinas de autoservicio. Como aquellas que venden latas de la marca que sea en el metro, o sustituyen el trabajo de los operadores de cajas en supermercados. Pues mirad qué más va diciendo ahora. Tratada por Westby como el inicio de una revolución como la de iPhone, la tecnología también despierta preocupaciones y críticas, ya que podría ser utilizada teóricamente para monitorear momentos de descanso de empleados o los trayectos hechos por sus usuarios, incluyendo locales más frecuentados y hábitos de consumo. Para que este tipo de monitoreo fuera posible, sin embargo, el chip subcutáneo necesitaría tener un dispositivo GPS, algo que no está presente en la versión instalada en los empleados de la empresa de tecnología. Al menos por ahora. Nosotros ya desarrollamos toda la tecnología de un GPS alimentado por la energía del cuerpo. Ahora estamos trabajando para reducir el tamaño del dispositivo hasta que sea posible implementarlo. Dice Westby a BBC Brasil. Bueno, ya hay chips que sí tienen esa capacidad y son los que tantas personas se han implementado, sobre todo gente de finanzas cuando han ido por ciertos lugares, por si acaso, para saber si los secuestraban, cómo localizarlos. Mirad qué nos dice ahora. El empresario dice que en un futuro próximo la tecnología podrá ser usada para sustituir documentos, fichas médicas e incluso tobocas electrónicas, bastante conocidas en Brasil gracias a recientes sentencias de la operación Lava Chorro. Las sociedades están reemplazando cada vez más el dinero vivo por otras formas de pago. El papel también está desapareciendo. El chip puede sustituir los pasaportes y ya no corre el riesgo de tener su robado o tenerlo robado o perderlo. Alzheimer o enfermedades de memoria pueden tener toda la lista de medicamentos que consume detallada en el chip cuando sea una emergencia o visitar a un nuevo médico. Las tolvas electrónicas existen para monitorear a personas condenadas, pero son caras y tienen logística difícil. El chip resolvería eso. En este año, al menos cinco estados brasileños, Goiás, Espíritu Santo, Piauí, Alagoas y Río de Janeiro, registraron falta de tobillos por exceso de demanda. En julio de este año, el exasesor del presidente Michael Michel Temer, Rodrigo Rocha Lures, flagrado con una maleta de 5.000 de su moneda, fue objeto de investigación por supuestamente haber agujereado la cola de la tocera. El exministro Yedel Vieira Lima, que tuvo prisión preventiva decretada por presunta implicación en corrupción, tuvo su liberación para el régimen semiabierto atrasado también por la escasez del equipo. La empresa de Westby... Un economista que emigró a la industria de la tecnología en 1997. Es la primera de que se tiene conocimiento en Estados Unidos de implementar chips en empleados. Ahora, con seis patentes diferentes en proceso de registro, él quiere vender la tecnología a diferentes sectores. Dos hospitales brasileños ya nos han buscado queriendo experimentar la tecnología, dice el Ejecutivo. Y va diciendo aún más cosas. Que tienen que ver no solo con ese país, sino que también, mira lo que nos dice. También estamos hablando con España, Canadá, México y otros lugares. ¿Aún no pensáis que esto va a ser generalizado? Cuando la profecía decía que nadie podrá comprar ni vender, sino el que tuviera esa marca, evidentemente la profecía no estaba de risa. Era una realidad futura que ya empieza a implementarse evidentemente la marca de la bestia va a ser el domingo como día de reposo pero algo necesitarán para saber quién puede acceder a o comprar y vender y medios sociales o no si ha aceptado el domingo o no y todos los que acepten todo eso van a ser marcados y podrán tener vida social aún los que no lo acepten y no sean marcados ya os podéis imaginar qué vida les espera y eso es profecía y se va a cumplir. La señal de la marca de la bestia. Sí, no es la marca de la bestia, es la señal de la marca de la bestia. Y bien, mientras aquí van explicando aún muchas más cosas, yo os lo paso despacio para que podáis leerlo deteniendo la imagen, vamos a mostrar uno de estos vídeos. Esta es la primera oficina que implanta chips a sus empleados. Y cuidado, porque no solo es cuestión de Estados Unidos u otro, o Brasil u otros países, vamos a ver también... Que sucede en Europa. Estuvimos ya presentando esto, pero ahora ha vuelto a surgir y dando más detalle. Todos los aparatos electrodomésticos llevarán internet asociado, pues con este chip será una maravilla. Ya están preparando el terreno, todo eso no está pasando porque sí. Este señor dice que no responde a ningún plan, nadie lo había previsto que, que esto fuera tan en auge. Eh, claro que estaba previsto, si la Biblia nos lo dice hace 2000 años que, que eso pasaría. ¿Y qué más nos dice? Pues eh, que hay una agenda satánica, Satanás sabe lo que necesita hacer para implementar lo que él quiere, y Dios, que para eso es Dios y sabe el futuro, eh, no como lo que nos decían por ahí, y por tanto lo ha podido revelar a sus siervos los profetas. Y ha podido decir lo que Satanás iba a hacer a través de gente, de científicos y demás. Bueno, pues si os habéis fijado también, Dice este señor que algo que hay muchos que creían que esto no podía ser, y nosotros ya mostramos hace años como sí, y es que los datos pueden ser hackeados. Si te acercas lo suficiente con un móvil o cualquier otro aparatito de estos, ¡pam! Coges todos los datos para ti de la otra persona. Por tanto, se pueden robar esos datos. Y decían que no, que esto era muy seguro. Y ya mostramos hace años que no era seguro. Y se había demostrado que era así. Pero no solo esto, nos dice que no. No hay forma de localizarte porque esto solo actúa a través de una distancia cortísima. Pero ¿y quién te dice que no tienen ellos un aparatejo que tenga esa capacidad lejana para poder llegar a emitir cierta frecuencia hasta tu chip? Y saber dónde estás. En fin, que en tecnología... Desde luego, nada se puede decir que no. Pero esto es solo el inicio. Mirad, porque ahora nos vamos a seguir centrando. Una empresa sueca de tecnología implanta chips en las manos de sus trabajadores. Es más sobre lo mismo. Pero tened presente que ya se está diciendo que el gobierno de Dinamarca y Suecia van a hacer todo para que esto vaya implementándose a toda la población. Sí, sí, me habéis oído bien, ¿eh? Vamos a verla. Habéis visto una de las personas de que se ha implantado el chip decía yo creía que esto era solo de las películas, pero ahora ya podéis hacerlo, ya es una realidad. Os dais cuenta de cómo trabaja Hollywood. A través de las películas ya están dando los mensajes de lo que vendrá y la gente en esos momentos lo ve como ciencia ficción, le puede hacer gracia o pasar casi desapercibido, pero cuando llega el momento, la situación ya lo recuerdan y lo aceptan como algo positivo. Pues es fantástico. La otra persona llega a decir que bueno esta cuestión ya será el futuro. Irá así en todas partes para todos. Pues qué bien, ¿no? Y lo más triste es cuando hay adventistas que dicen, ah, pues yo me lo pondré porque esto no tiene nada que ver con la profecía, no es nada malo y no se dan cuenta cómo van a ser llevados al matadero como borregos. Sí. Por un tiempo tendrán facilidades para seguir funcionando socialmente, pero después Dios pasa la factura. Y son inconscientes por rechazar la profecía. Y cuando se rechaza la profecía, el pueblo se desenfrena, se disipa, se pierde. Bueno, pues esto nos debe hacer pensar mucho. Los tiempos finales están llegando de lleno. Y cualquier persona que no tenga esto, lo va a pasar muy mal. Pero si guarda el sábado y es fiel a Dios, terminará venciendo, teniendo la vida eterna, cuando Jesús vuelva poco tiempo después en la segunda venida y se lo lleve por siempre, por la eternidad, vivo, no muerto. Pero tantos otros que habrán aceptado todo este juego satánico, porque se lo vendieron también y les permitía poder seguir viviendo entre la gente, van a terminar realmente mal por la eternidad. Bien, ahora también me dedico a mostrar dibujos animados, sí, como tantas otras veces, y desde luego la imagen ya es bastante elocuente, ya hablamos sobre esta película, mostramos algunas imágenes, ahora vamos a mostrar el otro tráiler que ya anuncia cuando harán la película en las salas, Coco, viaje a la identidad mexicana. Vais a ver qué cantidad de conciencia espiritista, de muertos, en un lugar pudiendo convivir con vivos, llega al punto en que los niños van a aceptar todo esto como si nada. Qué triste cuando los padres no velan por sus hijos y permiten que conceptos falsos les entren porque. Hay momentos en que hace gracia y hay cancioncitas que son muy bonitas. Y así los niños además están distraídos y podemos ir con ellos a ver las películas. Pues como no veléis por vuestros hijos, van a terminar también muy mal. Pues ya habéis visto el tráiler. Realmente es para quedarse helado. Qué cantidad de conceptos espiritistas, la unión entre vivos y muertos, el contacto mutuo, como si nada... Y tanta gente verá esto como, mira qué bonito, qué divertido, ya sabemos que esto es una tontería, no pasa nada, pero los conceptos han entrado. Y luego se extraña de todo lo que está pasando en el mundo cuando la gente se está metiendo en el espiritismo hasta el moño. ¿Creéis que esto está pasando porque sí? ¿Cuánta gente se está adentrando en las fauces de Satanás y no tienen ni idea de lo que está haciendo que lo está vinculando plenamente a él? Seguimos hablando del lado oscuro. Porque últimamente están surgiendo una cantidad de vídeos que ya no sabes si son ciertos o no, o son un montaje, como este. Una cámara capta actividades misteriosas en un pub embrujado en el Reino Unido. Y bueno, los vídeos no os lo voy a mostrar, pero se ven como no hay nadie y las sillas se mueven solas, las puertas se abren y se cierran y tantas cosas más. Pues están saliendo bastantes sobre esto en escuelas, en hospitales, etcétera, etcétera. ¿Será verdad? ¿No será verdad? No lo sé. Lo que sí sé es que el auge del espiritismo y la mentalidad al respecto de aceptarlo como una realidad absoluta seguirá vinculando a muchos con Satanás y seguirá llevando a muchos a la perdición. Y estaba profetizado, el aumento del espiritismo en el último tiempo sería impresionante y lo está siendo como nunca. Un hombre hiere a varias personas con un cuchillo en un centro comercial de Polonia. Antes hemos visto que cosas de estas, ¿eh? pues ahora también en Polonia. Ocho personas han sido trasladadas al hospital con heridas punzantes y cortes. Algunos de los heridos se encuentran en un estado muy grave y una mujer de 50 años ha perdido la vida. Fue una pesadilla. El hombre se comportaba como si estuviera loco, como si tuviera la rabia, contó una dependienta. Atacó con un cuchillo a una persona a unos metros cerca de mí. Empecé a gritar y huí al baño y me encerré allí. Según informa la policía polaca en su cuenta de Twitter, cuando llegaron las fuerzas de seguridad, el hombre no se resistió a su arresto y no explicó los motivos de su comportamiento racional. En fin, y aún no creéis cómo trabaja Satanás en las personas, ¿no? Pues bien, añadamos ahora esto, extraterrestres. Una candidata de Estados Unidos al Congreso asegura haber sido contactada por extraterrestres. La republicana Bettina Rodríguez Aguilera, aspirante por Florida, afirmó que ha tenido varios encuentros con seres de otro planeta. En un vídeo que ha salido ahora a la luz, explica además que tuvo la experiencia a los siete años de edad. Y hay un vídeo que es además bastante más extenso donde aún explica más cosas. Describe a los alienígenas como parecidos al Cristo que domina Río de Janeiro. Y cuenta que se la llevaron en su nave espacial a otra dimensión. Bueno, pues lo que llega a decir esta señora es algo que muchas personas ya dan por válido, por cierto. Lo que pasa es que, claro, esta persona es, está en un puesto que no es cualquier persona de a pie. Eh, puede ser, llegar, llegar a ser un referente para muchos. Pues mira qué llega a decir aquí. En el vídeo que ha puesto el foco de la atención informativa sobre Rodríguez Aguilera, que se declara creyente en Dios y cristiana, Dice que con siete años fue contactada por tres extraterrestres, a los que describió como parecidos al corcovado, la imagen de Cristo que domina Río de Janeiro, y que se la llevaron en su nave espacial a otra dimensión. También le dijeron que iban a volver a visitarla, como así ocurrió, y le dieron varios mensajes. En algunos le contaron cosas que iban a ocurrir y que años después ocurrieron, dijo sin dar más detalles. Mencionó asimismo sí en el programa que en excavaciones en la isla de Malta se encontraron 30.000 cráneos diferentes a los nuestros. Bueno, uh, si eso es verdad, yo no lo sé. Lo que sí sé es de la manipulación genética que hubo en el pasado. Y desde luego, en Malta muchas cosas se cuecen. Y eso es verdad. Y ya hemos visto cómo terminó alguna persona por destapar algo de la actualidad. No hablemos ya del pasado de Malta y de lo que puede seguir habiendo. ¿eh? Pero en consecuencia, ¿qué vamos a hacer ahora? Ver el vídeo con las declaraciones de esta persona, desde luego, impresionante, es percatado lo que llega a decir. Antes hemos leído que se declara creyente y cristiana. Y después en esta entrevista, después de hablar de su abducción, aparte de decir que el aparato donde se subió solo iba con una piedra de cuarzo y no había mandos como en un avión, dice algo después impresionante. Que Dios, y eso que ella es creyente, no es una persona, sino que es un poder. Es lo que dirían en Star Wars, la fuerza, que lo impregna todo, te habla, está en ti. Que luego se han hecho muchas religiones, pero en verdad todo es una. ¿Os dais cuenta el mensaje del espiritismo a través del tema extraterrestre? Es realmente impresionante. Y cuántas personas no creen en cosas así. Si os habéis fijado, también ha dicho que la luz que vio es como algo que sucedió en Jerusalén, que apareció y dio muchas vueltas también por el mundo, una serie de vídeos que mostraban una luz extraña en la zona de, de Jerusalén, como en el monte del templo. Bueno, pues dice que es lo mismo que vio ella. ¿Os dais cuenta cómo todo va encajando? ¿Os dais cuenta cómo Satanás no para ni un momento porque sabe que le queda poco tiempo y va a engañar? al mundo entero, salvo excepciones, que van a ser los fieles que van a aguantar hasta el final. El engaño satánico, el gran engaño, está a punto de consumarse. Después de todo esto, cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús, ¿cuántos no lo van a aceptar? Oh, mira, viene en plan extraterrestre. Es Dios, no es una persona, pero en cambio se concreta en Jesús. Eso sí, porque es creyente y cristiana. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo está trabajando Satanás? Como no empecemos a fundamentarnos firmemente en la palabra de Dios, a orar y a hacer la voluntad del Señor, desde luego estamos perdidos. Porque vamos a ser arrastrados por los falsos milagros de Satanás por un lado o por otro. Ya finalizando, apartado para Israel, los cristianos dan su apoyo a Israel en la multitudinaria marcha de Jerusalén, una vez más, un año más. Y ahora, ¿ya veis qué cantidad de gente? En definitiva, todos ellos prosionistas. Y utilizan los textos bíblicos que hablaban del Antiguo Test en el Antiguo Testamento, haciendo referencia a algo que pasaría si ellos hacían la voluntad de Dios y no se cumplió. Y que van a tener cumplimiento al fin de los tiempos en la Nueva Jerusalén, cuando todo haya terminado, nada que ver con ahora. Y por desgracia, toda esta gente está cayendo en las trampas satánicas. Y todos son cristianos. Qué lamentable. A todos ellos les convendría mirar los temas que presentamos del de papel de los judíos en el tiempo del fin. Porque realmente, si desconocen eso, van a la perdición de lleno. Engañados por sus religiones, por sus dirigentes, conscientes o inconscientemente, todos van de cabeza a la perdición. O empiezan a buscar la verdad, o su fin no será nada bueno. Todo el mundo, con referencia a Jerusalén, todo el mundo, ¿qué va a pasar allí? Pues será que no lo hemos dicho veces. Jamás dice: No discutimos si, rec ni, perdón, dice, no discutimos si reconoceremos a Israel, sino cómo hacerlo desaparecer. Evidentemente, con estas frases no pinta nada de paz en ese lugar, eso está claro. Se hablará mucho de paz, pero lo que habrá allí es lo contrario a la paz. Habrá masacres. Y luego sí, luego parecerá que se arregla todo para volver a estallar de lleno. Y vendrá el fin. Y hablando del fin del mundo, profetizan la llegada del anticristo, siete años de caos y el choque de un planeta con la tierra. El numerólogo David Mead afirma que la gran tribulación comienza a partir de este mes. Fijaos, como siempre, hay. Esas interpretaciones tan fuera de lugar. Pero que la gente se lo está tragando. Y mirad qué llega a decir. Cuando habla de ese planeta que impacta en la Tierra, que algunos llaman planeta X o Ajenjo, dicen en la Biblia. Sin embargo, no toda la profecía es sombría. Según el aficionado a la astronomía, al cabo de los siete años de destrucción, el mundo se dirige a una gloriosa era con mil años de paz. Pero justo antes de ese tiempo tenemos que lidiar con la gran tribulación y el planeta X, aclaró. Por tanto, sitúa los mil años de paz en la tierra. Momentos de gran convulsión, dice siete años, y después mil años de paz. Lo mismo que creen la mayor parte de los cristianos de este mundo, que habrá el milenio tan largamente esperado como cita Ellen White en el conflicto de los siglos. Cuando venga Satanás haciéndose pasar por Cristo, creerán que ese milenio empieza. Y el milenio no es aquí en la tierra, va a ser mil años en el cielo, porque aquí en la tierra va a quedar todo arrasado y todo el mundo fulminado, menos los que el Señor se va a llevar vivos, esos 144.000, más los muertos que va a resucitar, que van a ser salvos de todas las épocas. Esos irán al cielo. El resto, mil años fulminados aquí en la tierra. ¿Fulminados? Sí. ¿eh? Solo estará Satanás y sus ángeles vivos. Y mil años después, cuando se hayan verificado los juicios de Dios en el cielo, diciendo y mostrando por qué los demás no podían ser salvos, se volverá en la nueva Jerusalén aquí. Y habrá la lucha final en este planeta. Y va a ser la extinción definitiva de Satanás, de los ángeles caídos, demonios, y de toda esa humanidad que no habrá querido estar con Dios y no habrá sido salva. Y ese va a ser el infierno final, porque allí todos morirán. Morirán, sí, no van a seguir quemando por la eternidad, morirán. Y luego habrá la recreación en la tierra. Esto sí que es verdad, no lo que pronostican algunos. La profecía bíblica o la entendemos bien, o una vez más vamos a sucumbir con mentiras y engaños satánicos. Vamos ya a finalizar con una cita precisamente de Len White, extraída de Maranata, El Señor viene, y que nos dice muchas voces confusas. Y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4 El mensaje del cuarto ángel En la última obra que se lleva a cabo para la amonestación del mundo, se hacen dos llamados distintos a las iglesias. El mensaje del segundo ángel es, Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto es Apocalipsis 14, 8, el mensaje del segundo ángel. Y en el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel, el que se añade, se oye una voz del cielo que dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Estos Apocalipsis 18, 4 y 5, el mensaje del cuarto ángel. Ya estuvimos presentando un tema de la comparativa entre el mensaje del segundo y el cuarto ángel. Miradlo, porque vale la pena que conozcáis eso. Así como Dios invitó a los hijos de Israel a salir de Egipto para que pudieran guardar el sábado, invita a su pueblo a salir de Babilonia para que no adore a la bestia ni a su imagen. ¿Qué quiere decir eso? La bestia, ¿quién es la bestia? El papado y su imagen. ¿Quién va a forjar su imagen? Estados Unidos, que va a hacer lo mismo, imponer el domingo como día de reposo, lo mismo que hará el papado. Después que la verdad haya sido proclamada como testimonio a todas las naciones, comenzará a actuar todo poder concebible de maldad. Y las mentes serán confundidas por muchas voces que clamarán, He aquí el Cristo, helo allí, esta es la verdad. Yo tengo el mensaje de Dios, Él me ha enviado con gran luz. Entonces se removerán los hitos y se tratará de derribar las columnas de nuestra fe. Se hará un esfuerzo más decidido para exaltar el falso día de reposo, o sea, el domingo y despreciar a Dios mismo al reemplazar el día que Él bendijo y santificó. En esos momentos, ¿eh? Se pondrá en vigencia la observancia de este falso día de reposo mediante una ley opresiva. Pero mientras Satanás obre mediante sus milagros mentirosos, se cumplirá el tiempo predicho en el Apocalipsis, y el ángel poderoso que iluminará la tierra con su gloria, proclamará la caída de Babilonia y llamará a su pueblo a abandonarla. ¿Os dais cuenta? En esos momentos estará diciendo, salid de allí, pueblo mío. ¿Y qué es Babilonia? Todas las religiones que están en confusión, en error. No solo es el catolicismo, el protestantismo apóstata y todas las otras creencias que van a hacer ese ecumenismo para un bien común para un mundo todos juntos y qué bonito. Y todos estarán siguiendo el trazado de Satanás. Y esa gente va a conocer también la verdad y deberá decidirse, o sí o no, no habrá otra. ¿Cuándo llegarán hasta el cielo sus pecados? Cuando la ley de Dios sea finalmente invalidada por medio de la legislación humana. Entonces la crisis le proporcionará al pueblo de Dios la oportunidad de demostrar quién es el gobernante del cielo y de la tierra. Mientras un poder satánico esté conmoviendo los elementos inferiores, Dios enviará luz y poder a su pueblo para que el mensaje de la verdad pueda ser proclamado a todo el mundo. Ante esa situación tan adversa, el mensaje va a llegar hasta el final, a todos los confines de la tierra, a cada persona. Y todos deberán decir, o sigo a Dios guardando el sábado fielmente, o acepto la señal de la marca de la bestia y acepto la marca de la bestia el domingo como día de reposo. ¿En qué lado estaremos? Tantas veces dicen, ¿cómo puedes insistir tanto en lo del sábado y tanto en lo del sábado si el sábado quedó suprimido? No digáis tonterías. Lo hemos demostrado con la Biblia en la mano. El sábado llega hasta el fin de los tiempos y más allá. Y es, va a ser la señal para el pueblo de Dios. Esto más toda la creencia auténtica donde queremos estar. Pero esto se va a cumplir. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, el mensaje del cuarto ángel, el que se añade a los otros tres de Apocalipsis 14, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Creéis que eso no va a pasar? ¿No estáis viendo cada semana? ¿Cómo estamos presentando el cumplimiento profético escrito hace tantísimos años y que lo estamos viviendo todos? ¿Y creéis que el fin no va a suceder? Los 6.000 años se cumplen en 2031 desde la entrada del pecado. Es cuando Cristo regresa. No sé si estaremos vivos todos para ese momento, los que estamos viendo esto. Quizás nos morimos antes. Pero nos estamos preparando para advertir a la gente de todo lo que se viene encima, demostrándoles que la Biblia no falla, que esto es verdad y debemos proclamarlo y hacer todo para proclamarlo, para que muchos otros despierten y puedan ser salvos. Maranata 2031, el Señor viene. Que Dios os bendiga.